Vamos a comenzar realizando nuestro bastón navideño y vamos a util, utilizar en este y en los demás el gancho o ganchillo de 2.5. En esta ocasión voy a cambiar mi tono por un verde y voy a utilizar esta marca que es con la que me gusta trabajar. Gato y este es su este, tono. Ok, comencemos. Vamos a comenzar haciendo un anillo corredizo. Así. Y vamos a realizar. Vamos a ajustarlo, que no quede ni muy apretado ni muy holgado. Vamos a hacer 22 cadenitas. Aquí tengo la primera. Una, dos, tres, cuatro. Y así hasta tener 22. Ahora, vamos a saltarnos dos puntos. Uno y dos. Y en el tercero voy a hacer un punto alto doble. Voy a cargar mi lazada una, dos veces. Y en el tercer punto introduzco, saco lazada, tomo lazada y voy a pasar por las dos primeras. Así vean me quedan estas tres vuelvo a tomar la sada y paso por otras dos así vuelvo a tomar la asada y paso por las últimas dos que me quedan sí vamos a ir de dos en dos ajá ahora ustedes notan que nada más hicimos dos cadenitas para subir esto es para formar esta curvatura que está aquí esto que hace que dé vuelta así Ok. Vamos a realizar 14 puntos altos dobles y vamos a contar este. Este sería el primero. Vamos con el segundo. Pasamos a nuestro siguiente punto y hacemos nuestro punto alto doble. Pasamos por la por dos, pasamos por dos y pasamos por las últimas dos. ¿Sí? Así hasta tener las 14. Las, los 14 puntos altos, dobles. Ok. Aquí ya tengo mis 14 puntos altos dobles. Ahora vamos a realizar aumento. Aumento en puntos altos dobles. Hago mi primer punto alto doble hago mi segundo punto alto doble en el mismo punto si sí, aquí ya tengo mi aumento lo ven que es dos puntos en el mismo punto aquí ya tengo mi primer aumento Vamos a realizar el segundo y así hasta tener seis aumentos. Y se darán cuenta que poco a poco va a formar la figura. Aquí ya estoy por terminar. Hago el punto que me falta. Y terminé con mis seis aumentos. Así. ¿Ven que tomó forma? ¿Sí? Ahora vamos a hacer dos cadenas. Una y dos. Y cerramos en nuestro último punto con un punto deslizado. Así. Y vamos a rematar. Cerramos y rematamos. Así nos queda, y lo que podemos hacer es este, ocultar el, el hilo, o en este caso, lo que yo hice fue pegarlo con poquito silicón frío aquí y cortar las puntas sobrantes. Ahora vamos a realizar esta. Yo, para realizar el colgante utilicé el siguiente hilo. Este hilo se llama hilo cristal metálico. Lo pueden encontrar donde compren ustedes sus lazadas para trabajar. Ahí lo pueden encontrar. Donde encuentren sus estambres, ahí también encuentran este. Este es genérico, pero hay marcas. Pueden usar la marca que ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a realizarlo. Yo tomé un poco de hilo, pero como este es muy delgado, de hecho, este tipo de hilo, el, el cristal, es para las orillas, o lo ocupo más yo, se podría decir, para las orillas de las servilletas. Cuando trabajamos la orilla en crochet, yo ocupo este tipo de, de material. Ok, entonces lo puse en doble para que me quede bien al usarlo con mi gancho. Vamos a hacer 24 cadenitas. Hacemos nuestro nudo corredizo, vamos a ajustar a nuestro gancho y realizamos nuestras 24 cadenitas. Ven, así. Ya que lo terminamos, en el último punto cortamos, sacamos y rematamos. ¿Sí? ahora vamos a amarrarlo y ponerlo a nuestro lo amarramos y lo ponemos a nuestro bastón aquí ya lo tenemos y ya queda nuestro bastoncito aquí está el de color rojo ahora les voy a enseñar un pequeño bastón que lo único que cambió es que está hecho de puntos altos. Estos son de puntos altos dobles y este de punto alto. También se ve muy bonito así. Pueden hacer distintos tamaños y vean la forma como queda también. ¿Sí? Pueden entregarlo, si ustedes lo piensan para negocio, en distintos tamaños. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente. Vamos a realizar la estrella. Vamos a hacer y trabajar en el anillo mágico. El anillo mágico es base para las que van a aprender, es base para un amigurumi. ¿Sí? Bueno, pero en esta ocasión lo vamos a utilizar para nuestro, nuestra estrella. Colocamos listos para nuestro anillo. Vamos a tratar de dejarle bastante. Bueno, yo le trajo un poquito, un poquito más largo. Ahora vean por dónde introduzco mi, mi gancho, saco la asada, cierro el punto. Este no lo tomo en cuenta, es solo para fijar mi trabajo. Vamos a hacer una, dos, y tres cadenas. Ahora vamos a trabajar nuestro anillo mágico en puntos dobles. Cargamos dos veces nuestro gancho, entramos a través de nuestro gancho, sacamos la Yo ya me salí porque si no me es incómodo trabajar. Y empezamos a realizar nuestro punto alto doble. Aquí tengo el primero. Recuerden que son 14. 2, 3, 4 y así hasta obtener mis 14 puntos altos dobles. Aquí ya acabé y tengo mis 14 puntos altos dobles. Es momento de cerrar nuestro anillo mágico. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Solo jalando. Así. Que quede apretadito. ¿Ven? Quede bien apretadito. Ahora voy a unir. Ven aquí está, una, dos de nuestras cadenas. Ahí voy a unir en la primera, ah, no, en una, dos, tres, en nuestra tercera cadena. Es donde voy a unir con un punto deslizado. Así. Con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenas. Vamos a hacer un punto bajo, pero nos vamos a saltar este, este punto. Lo vamos a hacer aquí. Introduzco mi gancho y hago mi punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Cargo mi gancho, saco la y empiezo a hacer mi punto alto. Así. En el siguiente, vamos a hacer un punto alto doble. Cargo dos veces mi gancho, introduzco, saco la azada y empiezo a hacer mi punto alto doble. Ahora, en el punto que nos queda, vamos a realizar el punto alto triple. En nuestro punto alto triple, igual hacemos lo mismo, vamos saltando de 2 en 2. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a saltar dos puntos, 1 2 y en el tercero hacemos punto deslizado. Así. Y aquí queda nuestra primer punta. Ahora, de igual manera vamos a trabajar así. Seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos vamos a saltar dos cadenas. Aquí yo les había dicho una. Voy a tratar de especificarlo en el video, ponerles algún, alguna nota, alguna especificación. Pero aquí yo me había equivocado y dije que era una, pero son dos. Ok, nos saltamos una, dos y hacemos nuestro punto bajo. Y de ahí vamos descendiendo. En punto alto. Punto alto doble. Y el último punto alto triple. Uno, dos, tres veces cargamos nuestro gancho. Introducimos, sacamos. Y vamos pasando de dos en dos. Así. Nos saltamos una, dos y en la tercera hacemos punto deslizado. Así. Y lo unimos. ¿Ven? Vamos y lo intentamos otra vez. 1 2 3 4 5 6 Hacemos saltamos 1 2 puntos y en el tercero hacemos punto bajo. Donde introduzco mi gancho, saco la lazada y paso Ahora vamos descendiendo, punto alto, agarro este lazada en mi gancho, introduzco y vamos pasando de dos en dos. Punto alto doble. De a dos vamos pasando, así. Ah, pero este era el triple, perdón. Lo cargo tres veces. Una, dos, tres. Vamos pasando de dos en dos. Saltamos dos puntos, uno, dos, y en el tercero hacemos punto deslizado y unimos. De esta manera. Vamos a hacer las que nos quedan. Nos quedarían por hacer dos. Vamos a hacerlas con el patrón de estas. Aquí ya estoy por terminar el último. Recuerden que dejamos dos y en el tercero cerramos con un punto deslizado. Así. Y ya tenemos nuestra estrella. Bien. Vamos a cerrar. Con un punto deslizado para el remate, y eso es todo. Ahora hacemos nuestro lacito colgante, igual como hicimos en el en nuestro bastoncito, igual que hicimos aquí, vamos a hacer aquí ¿Sí? yo. ¿Qué es lo que hice? Lo pueden ustedes coser, o en este caso, nada más lo pego yo, pero es opción de ustedes. Lo vamos a pegar para que nos quede más o menos así. ¿Qué utilizo para pegarlo? Aquí en México usamos el pegamento HU o podemos, este, como en mi caso, me gusta usar el silicón frío de una buena marca, mis este, arañitas, porque si no encuentran una buena marca, la verdad no. Yo estoy utilizando por el momento este. No es de mis preferidos, pero es el más comercial. Tengo otro que no he podido encontrar que está perfecto para trabajar porque nuestra, este nuestros trabajos lo absorben. A mí me gusta uno que no lo absorba tanto. Y pueden utilizar silicón caliente. En lo que seca nuestra estrellita, lo que le acabamos de pegar, vamos a realizar el que es forma de regalo. Para el de regalo vamos a, a realizar 11 cadenas. Hacemos nuestro nudo corredizo y hacemos 11 cadenas. Ajustamos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Uh -huh. Y vamos a saltarnos una y en la siguiente vamos a trabajar punto bajo. Punto bajo en toda nuestra cadeneta, así aquí ya terminé de, de hacer mi punto bajo que son 10 puntos bajos. Vamos a hacer una cadenita para subir, giramos nuestro trabajo y hacemos. Otra vuelta. Esta ya fue nuestra primera vuelta. Vamos con la segunda. Sí, así vamos a seguir hasta hacer en realidad 10 vueltas. Vamos a hacer 10 vueltas de punto bajo. Recuerden siempre hacer su cadena para subir. Así. Ya estoy llegando al final. Hago mi último punto. Y siempre que voy a subir es mi cadena. Giro. Y hago de nuevo mi tercera, digo hago este, mi tercera vuelta de punto bajo. Así hasta que sean 10. 10 vueltas. ¿Sí? Ok. Aquí ya terminé mis 10 vueltas. Ahora alrededor vamos a hacer punto bajo alrededor hasta llegar aquí. En las esquinas van a hacer aumento de 3 para que no, no se les cierre. Aquí en el último punto donde me quedé voy a hacer otro punto. Así. Y voy a recordar que aquí solamente hice 2. Me sigo al siguiente, hago mi punto bajo y así me voy. Recuerden que en las esquinas es un aumento de 3 para que no se doble y no este, se suba. Aquí es donde ya va, ah no es el siguiente, perdón. Aquí es donde ya voy a hacer mi, mi aumento de 3. O sea, quiere decir que voy a hacer tres puntos en el mismo punto. Uno, dos, tres y ya me sigo trabajando normal. Así hasta dar toda la vuelta. Aquí ya terminé de dar mi vuelta. En el punto donde yo había hecho dos voy a hacer uno más. Y ahora sí terminé. Paso al siguiente para, hacer, para rematar con un punto deslizado y eso sería todo. Para mi regalo de color verde voy a escoger el tono rojo que irá aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escoger la parte de en medio. Doblamos, escogemos bien nuestra parte de en medio. En este caso sería aquí. Voy a introducir por este lado mi gancho. Permítanme. Voy a tomar la Así. Vamos a fijarlo para que también esta parte se rellene. Esa es opción mía. No es necesario que lo hagan. Así nada más para que quede bonito y fijo. Regresamos, vamos a regresar a donde estábamos. Me paso aquí, meto aquí mi gancho y saco la lazada de esta manera. Vean lo que voy a hacer. Me voy a pasar como si fuera un punto deslizado. Me paso al siguiente punto. Saco la lazada y paso. Ahí. Así. Otra vez. ¿Ven? Saco la lazada y la voy a pasar aquí. Así. Vean. Vean dónde tengo y a dónde paso. Otra vez. ¿Ven cómo va quedando? Así a terminar. Uh -huh. Y en el último, vean por dónde voy a pasar. Por arriba, aquí, perdón, se me movió la cámara. Permítanme que, okay, como les decía, vamos a pasar por aquí y así. Con eso mismo, vamos a rematar porque al final lo vamos a pegar aquí. Lo pueden esconder o lo pueden pegar. Ahora, aquí van a hacer lo mismo, lo van a doblar. Buscar la parte de en medio, que sería como por aquí. Y van a hacer lo mismo que hicimos aquí. Pero no corten. Terminan y les digo que seguiría. Ya que llegamos a esta parte, vamos a hacer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y vamos a unir por la parte de aquí con un punto deslizado. Así. Vamos a rematar y cortar para que nos quede de esta manera. Espero se haya logrado ver en la cámara porque volteé a ver otro lado y ya no vi, pero espero que sí. Aquí ya le quité los excesos, le pegué las partecitas que quedaban por detrás o lo pueden esconder, ya es opción de ustedes. Le puse su moñito y ahora sí quedamos aquí con la primera parte y no, tar no tardó en subir la siguiente. De verdad, muchas gracias. Los, las invito a suscribirse a su canal, Tu Primer Tejido. Soy Icalis, me despido de ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Créanme que me ayudarían mucho suscribiéndose. Denle like. Muchas gracias, mis arañitas preciosas.